pasa Tecto, te pasa Tecto, te pasa Tecto. ¡Uy! ¿Dónde estaban? Estamos observando imágenes a través de aquellos que nos siguen a través de la 104.8, estamos relatando. Son imágenes que se dieron después de llevarse adelante el cabildo. Nuevamente algunas personas intentaron tomar el comando departamental de la policía, hicieron algunas quemas, lanzaron a quemarropa los petardos sobre los efectivos policiales que simplemente estaban haciendo un bloque de contención nuevamente para evitar de que puedan ser tomadas sus instalaciones de DER. Claro, en estas situaciones cuando pierde su cualidad de pacífica una manifestación, ¿no? Y más todavía tratándose de un cabildo en el que habían puestas cifradas expectativas de mucha gente, no solamente en cuanto a concurrencia, sino también al contenido de los manifiestos que se expusieron, incluso independientemente de estas imágenes y estos ataques por parte de algunos manifestantes al edificio policial. Se habla de otro lado que, por ejemplo, el contenido de la carta que leyera el hijo del gobernador, ahora detenido en una habitación del penal de Chonchocoro, recluido en ese lugar, decía, una celda decía, pero por lo que se ha mostrado, al menos públicamente, se trata de una habitación, más no así una celda como la que los demás reos ostentan en este penal. Se ha especulado con que varias alusiones que habría escrito Camacho desde el penal en esa carta, que iban dirigidas hacia algunos supuestos traidores del entorno, no fueron mencionadas en esa carta.